Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a TecnoFPV. Vamos a montar un servo con Arduino, ¿vale? Un servo es este aparatito, que es un motor, que tiene un montón de dientes por dentro y lo que hace es girar. Este, por ejemplo, gira de 0 a 90 grados y tiene tres conectores, ¿vale? Vamos a ver los conectores que son. Tiene el naranja, que es para mandarle la señal, el rojo, que es la corriente, y el marrón, que es tierra. Vale, vamos a conectarlo al Arduino. Esto lo vamos a conectar 9, por ejemplo. El rojo a 5 voltios. A ver lo que hace. Claro, no sé. Y el marrón a tierra. Algo es. Bueno, una vez conectado, vamos a ver el programa que lo genera, que viene con él, que es un programa. Otra cosa no. No optimizado. Bueno, lo primero que hace es incluir una librería que viene, que es la del servo. Se supone que viene, si no se descarga y se pone en la carpeta. ¿En qué carpeta era? La librería. Era en equipo descargado. Este equipo C. HTC. Archivo de programa. Arduino. Librarías, no abajo. ¿Lib? No lo abajo. Salto fuera, librería. Libraries. Aquí hay un montón. Aquí está cero. Tiene que estar. Debería estar. Vale, aquí está. Y esto no lo voy a enseñar. Sí, no. El código. Super guay. Pues esto es lo que había que escribir para manejar el servo motor. Obviamente nosotros no vamos a escribir, vamos a usar la librería. Lo primero que tiene que hacer es importar la librería, que lo que hace es copiar código tal cual, como está aquí. Luego declarar un objeto de servo, le podemos poner el nombre que queráis, que le ha puesto mi servo. Luego en el setúa enchufarlo al 9, escribir 0 para que vaya al ángulo 0, que lastimosamente se nos va a quedar ahí. Porque es que no... no, y luego se espera un segundo y luego hace antes me pareció que era un poquito sí, no, cógelo, que al tocarlo así con el dedo te da la impresión de que está girando, pero así mira, o a mí sí gira, algo gira aquí, pero no acaba de... además se calienta mucho, no sé por qué. Y el código es lo más ineficiente del mundo, porque lo hace gira 15, gira 30, gira 45, gira 60, 75, 90 y luego vuelve para atrás. Voy a probarlo con el tornillo de ahí, anda. A ver si el tornillo plano para esto. Esto tiene todo su apero aquí, viene con esto, todo muy bonito. ¿De qué esto no es el plano o el sello? Sí. A ver. Sí, no. Subida, ¿no veis que gire? No, ¿verdad? No. Yo tampoco. Por dentro sí, pero... Sí, por dentro está haciendo algo. Está patinando, creo. Tócalo. Para que no te creas que te esté engañando. Es que hace algo, pero yo no... Nunca he conseguido girar. Compraré otro.
Pues estás calentándose al máximo. Qué raro, raro. Y además está muy caliente, ¿no? Vamos a hacer la locura que solemos hacer. Forzarlo un poquito. ¿Eh? Forzarlo un poquito. ¿Venga, abrirlo? Es que abrirlo por aquí. Ya está muerto. Yo te lo dejo que lo abra. Cuando tenga uno nuevo y lo veamos. Bueno, ya vemos cómo está girando, pero el código no es muy, muy eficiente, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer, por ejemplo, que gira de ida y de vuelta, ¿vale? Voy a intentar hacerle un pequeño cambio, quitarle todo esto, estoy viendo el código. Sí. Ahora sí, ¿vale? Uy. Uy. Yo voy a jugar. Ah, bueno, una cosa es que tenía un segundo de tiempo, eso me parece un montón. Ahora lo que va a hacer es ir de 15, o sea, de 0 a 90 y luego vuelve a 0, ¿vale? A ver si lo hace. O sea que debería hacer tiqui 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 y luego volver. Pero no está haciendo el delay, ¿no? Ahora. ¿Ves? Tin, tin, tin. Creo que tiene que salir. Y ya todo lo que se ocurra con el código. Yo voy a poner for. Todo. Me da miedo. Ah, porque está un poquito suelto eso. Sí. ¿Vale? Voy a ponerlo con el for. For in igual a 0. A 10.000 y menor o igual que 90. Punto y coma. Esto ni un onda, sí. Igual. Hay más 15. My servo punto right. Sí. De light, ya sé que se espera un poquito más. 500. Y luego para que vuelva a 0. A 0. Entonces esto es de ida, iba poquito a poco y vuelve de una vez nada más. Ok. Uy, hizo. Voy a darle a ver si funciona. Ajá, me estoy quemando. Entonces jamás en la vida, en un examen, yo voy a aceptar lo que había antes, yo voy a aceptar esto. Copia y pega, no. Ahí ya sale. Ve, ahora va más poquito a poco y hace poco. Yo me quedo contento.